El ayuntamiento local se encuentra en espera de que la fiscalía les dé la fecha para audiencias y que se llame a comparecer a los funcionarios acusados por quebranto económico. Al respecto, el síndico municipal, Adrián Pérez Vera, recordó que son 14 las denuncias que se pusieron en contra de la administración anterior y que ahora compete a la fiscalía darle seguimiento. Porque lo que le tocaba a la administración actual ya lo hizo, es decir, presentó ya las denuncias ante Fiscalía y Fiscalía ya está en su proceso de recaudación de pruebas, de valoración para fijar una audiencia y empezar a llamar a comparecer justamente a estos funcionarios salientes. Ahora sí que la cancha está en Fiscalía, yo espero que se haya pronta porque la justicia tiene que ser pronta y expedita. Pero también entiendo que estamos en tiempos de pandemia y lamentablemente esto ha dilatado mucho los tiempos de la Fiscalía. Ahora sí esperamos que ellos nos den razón de ser para continuar. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares.